yo era muy pequeña, pero todavía me recuerdo. Yo era muy niña, mas me recuerdo con mucha clareza lo que yo he visto. Yo me recuerdo y me recuerdo con mucha nitidez lo que yo he escuchado, lo que yo he vivido. Algunas personas tal vez no me crean. Algunos quizás se reirán de mí. Loca. Loca. Yo no soy loca. Yo no soy loca. Yo sé muy bien lo que yo he visto. Yo sé muy bien lo que yo he pasado. Y Pastor Moisés, yo le cuento mi historia esperando que por lo menos usted y algunos de su audiencia puedan creerme en lo que yo enfrenté. Yo siempre he sido una pequeña muy encesada. Yo crecí aquí en Brasil. Hoy yo ya tengo una cierta edad. Ya soy adulta. Tengo mis dos hijas. Mas yo me recuerdo con clareza cómo yo viví en el colegio. Nosotros o nosotras éramos muy discriminadas. Las personas se hacían la burla de mí en el colegio. Me llamaban de fea. Y solo porque yo quise ser un poquito gordita. Sí, yo era un poquito gordita. Y quizás es por eso que muchos chicos no me miraban. Muchos chicos no hablaban conmigo. Yo me recuerdo hasta el gesto que ellos hacían. ¿Cuántas veces en el colegio me llamaban de Free Willy, baleia, tiburón? ¿Cuántas veces yo, mismo en la iglesia, yo tuve un momento muy triste? Porque hasta en la iglesia las crianzas, los niños, se reían de mí. Se reían de mi sopa, se reían de lo que yo era, se reían de lo que yo hacía. Y entre ellas, una vez me han dicho a mí: "Ah, yo sé que tú eres el pez grande que se lo ha tragado a Jonás. Tú eres el pez que se lo ha tragado a Jonás". Yo era discriminada, yo era burlada. Muchas veces cuando yo estaba en la calle con mi mamá, yo veía que la gente se reía de mí. Y es por eso que yo me hice una niña muy encesada, sin querer hablar con nadie. Yo no hablaba mucho con los chiquitos, ni con las chiquitas. Yo me quedaba en mi canto. Eso ha hecho con que yo me quede silencioso. Silenciosa. Yo no me abría mucho hacia las personas. Yo me he hecho muy tímida. Yo tenía miedo de comunicarme. Yo tenía miedo de hablar. Yo tenía miedo de expresarme. Para que tengas idea, yo tenía hasta miedo de alzarme una fruta en la heladera de la casa. Yo tenía que pedir permiso. Mami, ¿me puedo sacar una fruta? ¿Me puedo sacar una mandarina? ¿Me puedo sacar una naranja? Pero hijita, hijita, sacate, hijita, no necesitas pedir, no
necesitas pedir, hijita. Sacate, sacate lo que quieras. Ya, yo tenía miedo. Yo tenía mucho miedo. La profesora llegaba a hablar con mi mamá diciendo, dona, a sua filha não é normal, não. Sua filha não é normal, não. Tu hijita não é normal. Tu hijita tem algum tipo de problema, porque ela não habla, ela não se comunica, ela não quer fazer os trabalhos, ela não faz nada. Tu hija não é normal. Cuidado, isso daí é peligroso. Que se encise muito assim, isso é muito peligroso. Será? Será? La verdad es que sí, yo no me comunicaba mucho en el colegio. Yo no era mucho de hablar en el colegio. Yo no era mucho de poder comunicarme. Y eso me estaba perjudicando en mi vida personal. Mi mamá tuvo que llevarme entonces directamente a poder tratarme con un psicólogo. Comencé a frequentar un lugar para ser atendido por un psicólogo pedagógico. Ese es el nombre que lo llaman. Psicólogo pedagógico. Él me estaba atendiendo. Él me estaba atendiendo y yo estaba pasando sesiones allí para que yo me pueda abrir un poquito más. Siempre que nosotros nos reuníamos con mis primos, yo no estaba bien. Yo era aquella chiquita sentada en el cantito, que no hablaba y que no jugaba. Todos que me decían, pucha, pero jugar, pero participar, pero estate allí. Decía, no, yo quiero estar aquí. Yo me recuerdo bien. Yo tenía 7 años cuando todo esto aconteció conmigo. 7 años yo tenía cuando todo esto aconteció conmigo. Hasta que un día, por orientación psicológica, aquellos que estaban allí, doctores, le dijeron a mi mamá, doña Marlene, necesitamos que tú cambies a tu hija de colegio. Sí, necesitamos que le cambies de colegio porque ella no está normal. Ese colegio no le está haciendo bien a ella. Ella está siendo afectada. Está pasando bullying. Ella no está bien. Su hija no está bien. Ella necesita algún tipo de atendimiento más especializado. Mas para eso necesitamos que ella tome cuidado. Sacale del colegio que ella está. Sacale del colegio que ella está. Mi mamá no quería sacarme. Era el colegio más cerca de la casa. Y no solamente el colegio. El doctor le ha dicho, quizás mamá, es hasta mejor que cambien de barrio. Porque hasta donde ella está reunida, allí en el barrio, los vecinos le hacen bullying. Los amiguitos alrededor le hacen bullying. Entonces mejor que ustedes vayan a un nuevo lugar. Ella necesita experimentar un nuevo horizonte. Un nuevo lugar. Una nueva casa. Quizás eso le pueda hacer mucho mejor a su hija. Le pueda hacer mejorar a su hija. Mi mamá no pensó dos veces. Y mi mamá, en una intensidad de desespero, decidió llevarme para un otro lugar. Hemos cambiado de casa. Yo me recuerdo a mis papás, ellos alzando las cosas, recogiendo las cosas. Mi papá tal vez no tan conformado, no tan alegre por esa mudanza, pero era necesario. Y mi mamá diciendo, la chica va a mejorar, la chica va a estar mejor, la chica estará mejor, va a saber que ella va a mejorar. Marlene, yo no sé. Yo no sé si ella va a mejorar. Yo no sé. ¿Será que cambiar de casa? ¿Será que es lo mejor que estamos haciendo? Todo por nuestra hija. Todo por nuestra hija. Ella necesita un nuevo ambiente. Ella necesita un nuevo lugar.
nos hemos cambiado de casa para el centro, Moca, un sector un poco descuidado, un sector que era un tanto no tan atencioso, un barrio antiguo. Y cuando descargábamos las cosas, algunos chiquitos se han acercado de mí y me han hablado. ¿Você é a vizinha nova? Para mí era un choque porque era difícil que me vengan a hablar. Era difícil que me busquen. Era difícil que eso pase. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Ellos me estaban hablando. Y yo le he dicho, mãe, ahorita vengo, voy a ir a jugar con mis nuevos amiguinhos. Mi mamá ha dicho, anda, hijita, anda. Qué bien, viste, le está haciendo bien a la guagua. Y yo me he ido a jugar. Con mis nuevos y mis nuevos amiguitos. Era un día sábado. Y yo me he entrado a la casa de ellos. Y ahí estaba la chiquita que me había llevado, Marta. Que era prácticamente de mi edad, unos 6, 7 años. Y allí también estaba su hermanito, Junior. Y hemos estado jugando. Hemos jugado de pega-pega, esconde-esconde. Yo nunca me había divertido así. Nunca me había jugado así. Y yo me recuerdo bien que nosotros jugábamos, zeíamos. Y era bonito. Era algo maravilloso. Y yo me he vuelto a la casa alegre. Mãe, ya tengo amigos. Qué bueno, hijita. Qué bueno que ahora ya tienes tus amiguitos. Tengo seguridad que ahora vas a mejorar, hijita. Aquí nadie más se va a hacer la burla de ti, hijita. Aquí nadie más se va a reír de ti, hijita. Nadie más. La verdad es que, como eran nuestros vecinos, yo prácticamente iba allí casi todo fin de semana. Mami, estoy indo donde mis amiguinhos. Anda, hijita, anda. Mi mamá me miraba de la puerta y veía que yo entraba en la casa. Y yo me iba a jugar allí. Y me pasaba. Yo me recuerdo que comíamos juntos con ellos. Y siempre estábamos allí jugando. Jugando bola. Estábamos allí comiendo alguito. Estábamos allí jugando siempre. Y yo me recuerdo con mucha clareza. Yo entre mis 6, 7 años tengo esa clareza que me recuerdo de ese momento. Que yo estaba con ellos en aquel lugar. Incluso el papá de ellos me hablaba y me decía, mira, vamos a invitar a tus papás para que vengan aquí a cenar a la casa, ¿ya? A gente va a convidar o seu pai para ele vir aquí. A gente va a jantar junto. Vamos a invitar a tu papá para que cenemos juntos. Y yo decía, ah, moço, meu pai vai querer, sim. Y yo estaba cambiando totalmente. Ahora que estaba en un nuevo colegio, yo también ya estaba creando nuevos amigos. Ya no habían los reclamos de parte de los profesores hacia mi mamá. Ya no había los reclamos de parte de mis compañeros, aquí yo era cesada, yo ahora ya hablaba. Parece que realmente lo que la gente me miraba era cosa de mi cabeza. Parece que no era algo real, ¿sabes? Parece que realmente yo no estaba tan bien. A
Hasta que un día, mi mamá comienza a sentirse un tanto incomodada. Hija, yo noto que entras mucho a la casa de ellos, pero yo nunca he ido allá y tal vez sería bueno que yo vaya a hablar con los papás, porque vos te quedas allá una hora, dos horas. No, mai, ellos me dijeron que te van a invitar a cenar. ¿Será, hijita? Sí, mai, ellos han dicho que te van a invitar a cenar, a ti y al papá. Ya, yo estoy muy agradecida porque te ha hecho tan bien. Yo me recuerdo que mi papá y mi mamá, ellos hablaban. Y ellos decían, la chica está mejorando. Ella está mejor. Ella está mejor. Y esos amiguitos le están haciendo bien. Solo que mi papá ha dicho, pero, Marlene, yo nunca he visto a esos chiquitos. Esos chiquitos que nuestra hija tanto habla, yo nunca he visto. Y yo estaba escuchando lo que mi papá estaba diciendo. Y yo miro por la puerta y mi papá me avista y dice, hijita, ¿estabas aquí? Sí, pai. Hijita, ¿qué se llaman tus amiguitos? Es el Junior y la Marta. Ya, Junior y Marta. Yo quiero ir allá a la casa de ellos, ya. Este sábado que viene yo voy a ir allá con tu mamá. Quiero ir a conocer a ellos. Tá, pai. Incluso la señora ha dicho, la mamá de ellos ha dicho que ellos querían invitarles a ustedes a poder comer allá también, a cenar allá. Y ya, hijito, ya vamos a ir, hijita, vamos a ir allá. El día sábado llega. Yo estaba animada. Yo estaba alegre. Y mis papás se alistan para la tal cena. Mis papás se alistan para ir allá. Mis papás se alistan para poder estar yendo allá a poder conocer a la familia, a poder conocer ese lugar, ¿no? Ese lugar que tanto yo iba a jugar. Y mi papá llega allá. Mi papá golpea en la casa. ¡Junior! ¡Marta! Hijita, ¿aquí siempre viven? Sí, pai. Ellos viven aquí. ¿Qué se llama su papá, su mamá? Yo no pregunté, yo só sei que é su papá y su mamá, mas ellos están ahí. Pai, la puerta está abierta. Entra, pai. Entra. No, hijita, yo no puedo entrar así. Vamos a... ¡Oi! ¡Oi! ¡Aló! Y entonces, el vecino de lado, él prende la luz de la casa. Oh, buenas, boa tarde. ¿Está buscando a alguien? Sí, yo estaba viniendo a visitar aquí, son unos amigos, mas creo que no hay nadie ahí. El señor saca los lentes y... ¿Cómo es que es? No, es que eran unos amigos que yo tenía que encontrar aquí.
Solo que ellos no están en casa, parece que no están. Voy a volver más tarde. Espera, espera. Espera un poquito. Espera un poquito. Era un portugués. El portugués vivía al lado de esa casa. El portugués baja en la casa. Y él dice... Você tinha que entrar acá, meu querido. Sí, es que mi hija viene a jugar aquí los sábados y yo quería venir a agradecer a los papás, a los chiquitos que están aquí. Ellos juegan aquí todos los sábados con mi hijita y mi hijita tenía problemas, ¿no? Y ahora está bien gracias a ellos. Mas ninguém mora aquí. ¿Qué? Ninguém mora aquí. Ninguém mora aquí. Ninguém. ¿Qué? Hija, ¿con quién estabas hablando aquí? Con el Junior. Y con la Marta. Señor, ¿você tem certeza disso? ¿Você tem certeza disso? Ninguém mora nesta casa, senhor. E já é muito tempo que nadie vive aqui. As pessoas que viviam aqui, eles foram assassinados. Era uma pareja com um casal de hijos. Um chiquito de 7 anos e uma chiquita de 6. Ellos fueron asaltados. Y el papá, cuando ha reaccionado, fue muerto por los bandidos. Desde entonces, nadie más vive aquí. No hay nadie en esta casa. Yo me recuerdo la expresión de mi papá. Yo me recuerdo la expresión de mi papá. Mi mamá le ha mirado de una forma paralizada. Amor, entonces la chica con quién está hablando. Hijita, ¿estás segura? Sí, pai. Ellos están ahí. Ellos están ahí. Pero hijita, dice que no hay nadie ahí. Nadie vive ahí. Pero yo he jugado con alguien ahí. Entonces... Entonces, ¿quién era? Entonces, ¿quién era? Pai, mãe, então quem era? Mis papás me levaram novamente ao psicólogo. Eu apenas com 7 a 6 anos de idade, tive que fazer terapias intensivas. Incluso, mi papá trajo hasta un pastor a la casa para orar por mí, creyendo que yo estaba endemoniada. Y yo no sé qué pensar, Pastor Moisés. Mas yo me recuerdo bien lo que yo viví allí. Fue después de ese día. Foi depois desse dia
que ellos no aparecieron más. Yo miraba de la ventana y no veía a nadie. A veces yo por pasar enfrente no veía a nadie. ¿Será que era cosa de mi cabeza? ¿Será que era un problema psicológico? ¿Será que yo estaba sufriendo algún tipo de trauma por el bullying que me hacían? No sé. ¿Amigos imaginarios? ¿Será que era un demonio? Mis papás no estuvieron en paz. Mi papá no dormía bien ya en la casa que estábamos. Mi mamá no estaba bien en el lugar que estábamos. Ellos se soñaban, tenían pesadillas. Trajeron a un pastor para que haga culto cada semana. Y gracias a Dios, a través de esto, un poco yo he mejorado y mis papás también. Mas nunca me olvido. Nunca me olvido lo que en aquel día yo vi. Algunos tal vez no crean. Cuando yo comento con algunas personas, se ríen de mí. Prefiero a veces no hablar. Pero hoy día le escribo, Pastor Moisés, para contar lo que yo pasé. Gracias a Dios hoy día, yo tengo Dios en mi corazón. Y hoy día, yo ya me congrego en una iglesia. Nunca más tuve sentimientos parecidos. Nunca más tuve ilusiones o nunca más vi algo así. Esta es mi historia. Algunos se reirán de mí, mas los que palparon algo parecido sabrán que hay verdad en cada palabra que yo hablé aquí. Pai, Pai, entra, entra, Pai, entra. Hay que creer en Dios y hay que reprender cosas así. A veces puede ser problema mental, a veces puede ser espiritual. ¿Cuál de los dos es? Nunca tal vez vamos a saber. Más una historia que la audiencia nos escribió.
aquella luz que yo pude ver en mi corazón permanece hoy y me sorprendió cómo brilla aún en mí. Escuché su voz muy dentro de mí, susurró mi nombre, me emocionó, no pude entender, la reconoció mi ser. Y pensé... Bueno, mis queridos hermanos, esta fue la historinha de hoy día, un poquito más corta, ya lo he resumido, mas... Esta fue la historinha de hoy. Muchas gracias a todos los que han asistido el día de hoy. Gracias por escuchar. ¿Y qué será, no? ¿Qué será lo que ella tenía, no? ¿Qué será que ella tenía, no? ¿Qué será que ella tenía? Las estrellas brillarán, la luna te cobijará porque eres tú. ¿Será que fue mental? ¿Qué será, no? Vamos a un pequeño intervalo, no te olvides dar un mega me gustazo en el video, un mega compartilhazo y ya volvemos dentro de algunos minutinhos. Vamos a un pequeño intervalo y ya retornamos con mucho más. No salgas de sintonía, ya no salgas de sintonía. Bolivia, realizamos obturaciones, extracciones.